estamos con Leo en la caja de música. Cuéntanos tu personaje que interpretas al protagonista y que hace crear esta maravillosa banda School of Rock, ¿no? Pues sí, yo interpreto a Dewey Finn, que es un rockero acabadísimo, que le han echado de la banda, del curro, de casi le quieren echar de casa, y para conseguir dinero se hace pasar por un profesor que él no es y acaba montando una banda de rock con unos niños pijos del colegio Oral Green. Y bueno, y ahí, en cuanto Dewey entra ahí y empieza a hacer sus movidas, empieza a cambiar todo. Los niños les empieza a gustar el rock and roll, Dewey empieza a cambiar, empieza a mejorar, empieza a ser mejor persona incluso. Y ahí está, ahí empieza la movida. ¿Y cómo ha sido encarnar a Leo y ayudar a estos niños a crear esta banda y que sean también ellos los protagonistas? Pues ha sido un regalo, porque los niños te lo dan todo. Todo, o sea, los niños son verdad y son un chute de energía siempre, todos los días. Entonces, trabajar con ellos hay que trabajar con ellos más lento porque llevan otro ritmo, no son mayores. Aunque muchos ya son muy profesionales, que llevan como 4 o 5 musicales a las espaldas, cuidado con ellos, Entonces es un proceso muy lento, pero lo que te devuelve es oro. ¿Y cuál es el mayor reto que ha tenido este musical para ti? Pues mira, yo no había tocado la guitarra, bueno, no toco la guitarra de hecho, y para este musical tenía que aprender a tocar por lo menos en unas cuantas canciones, así que para mí ha sido eso. Lo demás sí ya lo había hecho, yo ya había cantado, ya había bailado, ya he hecho musicales y tal, y tocaba pero otros instrumentos, la guitarra, la del Guitar Hero, la única que había cogido en mi vida. Así que sí, ese ha sido el mío. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el participar con Julia, que es la directora de esta escuela, que le cambias un poco la vida? ¿Cómo ha sido trabajar con ella? Pues mira, trabajar con Julia es un regalo. Yo ya había coincidido con ella otra vez y es una tía a la que admiro como profesional porque es increíble. Ya la otra vez me quedó clarísimo, ya antes de currar con ella ya me gustaba, y currar con ella es guay porque es una profesional como la copa de un pino, súper generosa, súper buena, y trabajar con alguien que admiras, aquí hay mucha gente a la que admiro, pero con ella es con la que más tengo. Trabajar con alguien que admiras siempre es otro regalo. Y para encarnar a tu personaje, ¿has visto la película School of Rock o has preferido no verla y hacerlo completamente tuyo, distinto a la película? Yo ya la había visto antes de que me llegase el proyecto, claro. Yo con, no sé, con 17, 18 años ya la había visto como 4 o 5 veces, porque a mí además Jack Black me flipa. Y cuando llegó esto, dije, prefiero no verlo porque siempre es mejor no contaminarte. Ya lo sabía, o sea, ya lo tienes aquí de manera inconsciente, pero no quería verlo para que todo el trabajo naciese de mí. Pero me pasa con todo, cuando de repente, no con este musical, con otro musical, o que de repente te toca hacerlo, prefiero no tener referencias en el momento de los ensayos. Aunque la haya visto hace tiempo, pero en ese momento prefiero como que todo salga de mí. Lo otro lo vas a tener ahí, la bombillita encendida, pero prefiero no tenerlo cercano para que el trabajo sea más personal. ¿Y qué imagen dirías que define School of Rock? ¿Qué imagen? Sí. Pues niños rockeros. Una banda de niños rockeros, sí, en los que me incluyo, sí. Y si te tuvieses que decir un artista, una banda rockera que te gusta, ¿cuál sería? Pues yo creo que la que más me ha marcado, porque yo al principio escuchaba mucho rap, pero los Rage Against the Machine tuvieron la culpa de que también empezase a escuchar un poco más rock, sí. Anda, y ya para terminar, ¿cuál dirías en una frase de tu guión que define a tu personaje, cuál sería? Una frase que define a mi personaje, escuchad a los niños. Al fin y al cabo es muy importante escuchar y es como más se aprende, ¿no? Sí. De hecho, School of Rock habla de escuchar. Aprendizaje. De niños que necesitan ser escuchados, sí. ¿Y cómo definirías School of Rock en una sola palabra? Rock and roll. Y nunca mejor dicho. Rock and roll, sí. Y ya para terminar, ¿cómo animarías a todos aquellos espectadores para que no se pierdan este inminente estreno que se estrena el 14 de septiembre en el espacio Ibercajas de Delicias? Pues yo les diría que se van a encontrar un musical increíble para toda la familia, en el que se van a reír los niños, se van a reír los mayores, se van a emocionar todos, y que tiene algo que de momento no tiene ningún otro musical, y es cuidado, que es una banda de niños tocando en directo rock and roll, que esto es una patada en el pecho muy gorda, ¿eh? Y que es la primera vez que se hace en España, sí, este musical, o sea que es un riesgo aún mayor lo que vais a tener. Sí, bueno, riesgo no, lo que tenemos es un privilegio, porque somos los primeros, pero sí, y una responsabilidad, pero bueno, confiamos en el trabajo que hemos estado haciendo, llevamos 2 meses trabajando, llevamos todo el verano, creo que el trabajo que hemos hecho es muy sólido, creo que yo estoy orgullosísimo de todos los niños y de verles progresar, de todos mis compis, y creo que la gente que venga a ver School of Rock lo va a recomendar.
creo que sí. Pues muchas gracias, con eso nos quedamos y disfruta de esta experiencia. Muchas gracias.